historia de Katrina Kunetsova es la historia de un ser humano que ha estado viviendo falto de amor a sí mismo y que quiere darle un cambio a su vida para mejor, pero que no conoce otra cosa en la vida, en este caso ser actriz porno, y lo que desea es probar en esta existencia ser algo más. Pero le es muy difícil porque, siendo una actriz más famosa de la República Checa, es una mina de oro, tiene una gran carencia afectiva, no quiere hacerlo sola. Lo hermoso de la historia es que es una actriz porno que es devota. Entonces, por ello, ella no pierde su fe y encuentra la fuerza que necesita para salir del infierno en el que se está hundiendo. Jacobo Todoterreno. El personaje es un poco... El nombre ya de por sí dice mucho. Es un personaje que le propone de alguna manera a Katrina cosas más osadas. Es su partner, su pareja de toda la vida. Y Katrina quiere dejar la pornografía, pero Jacobo le dice no, porque la vas a dejar, hay cosas nuevas que hay que hacer. Le propone hacer cosas más atrevidas y Katrina como que un poco se rehúye a esas propuestas, evade, ¿no? Y Jacobo Terreno, no les voy a contar qué hace, pero dice, le revela una intimidad, le revela algunas cosas que ya no sabía. Bueno, mi personaje se llama Iván, y le dicen Iván el Grande, es un actor porno, también de República Checa, igual que Katrina, y bueno, ellos tienen un romance, yo vendría a ser el romance joven de esta actriz que es interpretada por Karen Spano, y bueno, él tiene intenciones ocultas, así que tienen que venir a descubrir cuáles son, el por qué Katrina se enamora de él y cuáles son sus dotes. Yo interpreto un personaje episódico, el doctor Svoboda, que es un personaje muy simpático, muy especial, un médico medio chamán, un médico medio alquimista, que es experto en el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, que es a quien Katrina recurre cuando se encuentra en un problema de salud, y es el médico como que le da un tratamiento que le hace descubrirse a sí misma. Para mí, como actriz, ha sido un duro entrenamiento. Pati, gracias a Dios, me hace trabajar durísimo, eso me da confianza. Pero es una barbaridad de letra, yo no salgo un solo instante del escenario. Y hay algunas escenas que a nivel físico realmente son muy exigentes. Pero esos son los tipos de personajes que a los actores nos gusta hacer. Es una obra fuerte, una obra para adultos. Y a pesar de lo sórdido del tema y a pesar de lo fuerte de la anécdota, tiene mucha poesía. Tiene mucha poesía, tiene mucha ternura. El personaje protagónico de Katrina es un personaje muy dulce. A pesar de la profesión que lleva, es un personaje que se gana la simpatía del público de comienzo a fin. Invito a todos los televidentes de Mezzanine VIP a no perderse esta obra mágica que es Katrina Kunetsova y el clítoris gigante. Vamos a estar desde el 26 de febrero al 22 de marzo, la temporada cortita. Vengan a verla, queremos compartirlo con ustedes.